Hello, good evening. How are you today? Hi, good evening. Hello, Yalitza. How are you? I am tired. Yeah, but it's Friday, you know. Yes. Y mañana trabaja. Do you work tomorrow? Yes. Yes. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you, Jose? Good evening to all. To everybody. Good evening to everybody. Guys. And hello, Benjamin. Welcome to the class. Yeah. Hello. Hello, Ana Yesenia. How are you? Hello, teacher. Welcome to the class. Hello, Eric. Me gusta su nombre. Hello, Rose. Hello, Gabriel. Hello, teacher. How are you? I'm fine. And you? I'm very well. Happy because it's Friday. Bueno, vamos a esperar un par de minutos para ver si se agregan los demás compañeros. Ahora estuve enviando un par de mensajes, había un par de compañeros que tenían pendientes algunas actividades de las tareas, ¿verdad? A ver cómo estamos ahorita. Sí, siempre hay un par nada más. A ver. Ángela no está todavía, ¿verdad? Ni Claudia. Y el otro era Luis. Hello, good evening, welcome. Sí, solo dos faltan ya. Good, good. Bueno, vamos a esperar entonces que los demás... ¿Y con esas tareas qué pasa si no se entregan? No pasa al siguiente nivel. Entonces, los requisitos para pasar al siguiente nivel son, en primer lugar, estar en clase, ¿verdad? En segundo lugar, estar en clase con la cámara encendida. En tercer lugar, tener el nombre puesto allí en su... cámara. En cuarto lugar, hacer todas las tareas y exámenes de la plataforma y tener al menos el 80% aprobado. Y el último es una encuesta que vamos a hacer el último día de clase. Esa encuesta es una encuesta que se envía a INSAFORP y es bien importante porque si usted no la hace o si usted la hace y va mala de alguna de las preguntas, si lleva un punto de más, no pasa al siguiente nivel. Entonces, no hemos hablado de eso porque todavía no nos toca, pero ya en la penúltima semana vamos a empezar a hablar de la encuesta, ¿verdad? Que la hacemos aquí en clase, que no la tiene que hacer antes, les aviso desde ahorita, ¿verdad? No hay que hacerla antes, la hacemos juntos. Hay dos encuestas, una es la de inglés corporativo, que esa es solo para evaluarme a mí, ¿verdad? Solo es como que, sí, ¿verdad? Bien, sí, hay que mejorar lo que ustedes quieran poner ahí, ¿verdad? Y la otra es la de INSAFORP, que es para evaluar el curso, que es la que hacemos juntos. La del maestro la puede hacer o no la puede hacer. Usted decide, ¿verdad? La del curso, esa hay que hacerla, la que se envía a INSAFORP. El que no la envíe o el que la envíe mal por algún error, X error que tenga, entonces no pasa al siguiente nivel. Entonces, bien delicada esa encuesta, pero lo vamos a hacer juntos, no se preocupen. Al llegar el momento, vemos un video, va a haber indicaciones de cómo lo vamos a hacer, de verdad. Ya he pasado varias veces por la encuesta, así que no se preocupen, todo estará bien. Ok. Good. A ver, déjenme revisar, Benjamin. Luis, y hasta el día, vamos a ver, creo que solo me faltaba Ángela. Sí, solo Ángela y Claudia, pero ninguna está. Ok, vamos a esperar un minutito más. Después de este minutito vamos a iniciar. Ahora vamos a iniciar ya con un tema bien bonito, el presente simple, que es maravilloso, ¿verdad? Entonces vamos a esperar y luego vamos a iniciar. Ahora estamos iniciando ya la segunda semana de clase. El 15 de septiembre no hay clase, ¿verdad? Ese día es... para recortar los días en que podíamos ir a ver a las cachiporristas y ahora ya no se puede. Entonces,
hay que, vamos a descansar ese día, vacation, ¿verdad? Buenas noches. Hello, good evening, Alma. How are you? I love you. Hoy me ven a todo color, ¿verdad? Nice, that's good. Me ven medio borroso ahí. No, usted se ve bien, siempre no se preocupe. Ah, bueno. Nice, en high eso definition. Es que la cámara es mala, solo los viernes pasa esto. Ah, ok. No, el que se mira chistoso soy yo con el fondo. Fíjese que el fondo no me lo agarra bien eso del inglés corporativo. Y no sé si a veces me ven ahí como que tengo, no sé, sarampión. Miren, bien raro. Se pixelea, no sé por qué. Bueno, lo importante es que practiquemos inglés, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, compañeros, vamos a estar iniciando. Vamos a ver primero la plataforma. Primero vamos a ver eso. A ver. Ayer teníamos la última tarea, ¿verdad? Es la que estamos haciendo todos los días. Solo un par de compañeros tienen un par de cosas pendientes, pero lo demás ya terminaron. Ninguno de los que está presente tiene nada pendiente. Así que todo vamos bien. Esta es la tarea de ayer, que era solo para corregirlo, ¿verdad? Era de ir a corregir, creería yo que todos los que están acá, pues, lo hicieron. Preguntas, dudas en cuanto a este exercise. Solamente, perdón, teacher. Dígame. En la pregunta 4, si la respuesta, bueno, si la respuesta es doctor con D mayúscula y las dos dicen doctor. Sí, lo que pasa es que en este caso lo está tomando como un título, ¿verdad? Por eso la pone mayúscula. Sin embargo, sí se puede poner mayúscula o minúscula. En la plataforma, ahorita no hemos llegado a eso. Pero puede ser que lleguemos, no recuerdo si en este nivel hay algún ejercicio en el que hay una cajita y en el que usted tiene que escribir la respuesta. Entonces, estos como son formularios de Google los que se envían, ¿verdad? Si usted pone un punto de más, un espacio de más, se la pone equivocada. Entonces, aquí ese es el truco, ¿verdad? Ah, ok. Por eso también está habilitado eso de que usted se equivoca y dice, bueno, voy a ocupar la otra, ¿verdad? Y ya la manda y ya todo arreglado. Sí, porque yo había puesto la que va con D minúscula. Ok, sí, es por el título. Y medio error. Como un título, por eso. Ok, bueno, ahora finalizando la unidad, la primera módulo, es unidad 1, como ven acá. Vamos a ir ya a iniciar la unidad 2. Entonces, hoy, este día, vamos a hacer la tarea de la unidad 2. Es la primera que vamos a hacer de la unidad 2, que es la que viene aquí a continuación. Entonces, acá va a estar mañana ya la conferencia 6 y la tarea de ahora es la que vamos a ver a continuación, que es esta. Esta ya se pone un poquito mejor, ¿verdad? Dice la instruction, unscramble the following affirmative and negative statements. Make sure to begin your sentence with a capital letter and type a period at the end. Ah, bueno, esta ya es la que les digo. Entonces acá dice unscramble, que es algo así como ordenar, ¿verdad? Está todo desordenado. Y nosotros vamos a venir, lo vamos a ordenar. Y dice ahí, ¿verdad? Unscramble, o sea, poner en orden las siguientes oraciones afirmativas y negativas. Asegúrese, dice, de iniciar su oración con capital letter. ¿Qué es capital letter? Mayúscula. Mayúscula. Si usted pone minúscula al principio solo con eso, se la va a poner mala. Y luego dice, and type a period at the end. Y ponga un punto al final. Si a usted se le olvida el punto, se la va a poner mala, aunque todo esté bueno. Y si usted pone un espacio de más, también eso lo cuenta y se la pone mala. Entonces, ahora este día que hagamos este ejercicio es una buena práctica para eso, ¿verdad? No solo es hacer el ejercicio, sino que tener cuidado con eso. Mayúsculas, si hay un símbolo de pregunta, que creo que en este caso no hay.
punto al final, no poner espacio. Porque si usted hace alguna de esas cosas, me va a estar escribiendo más noche diciendo, mire, pero yo le pongo todo correcto y no me la agarra. Ah, pues es por eso. Le voy a decir porque usted le puso o un espacio o un punto. Lo que hay que hacer en ese caso, si usted está seguro que así es, borrar todo y volverle a escribir. Y asegurarse de esos pequeños detalles. ¿Verdad? Eso sería lo que hay que hacer. Para ahora. Entonces vamos a entrar de lleno ahora al tema. Este tema es el mejor tema de este módulo, ¿verdad? De esta unidad. Es el más importante. No lo vamos, sí vamos a entender más o menos de qué va todo ahora, pero este es un tema que vamos a desarrollar el resto de las 2 semanas, 3 semanas. Todavía el otro curso lo van a volver a ver. Entonces no se preocupen si de repente me dicen, no le hallo, ¿verdad? Hello, good evening, Jenny, welcome. Entonces, no se preocupe, desde ahorita le digo, ¿verdad? Que el tema tiene varias reglas, varias cosas que no son como el español. Don't worry, es normal que de repente diga usted, pero ¿y por qué, padre bendito, es eso así? Es normal, poco a poco, allá cuando terminen, yo les aseguro que cuando terminemos todo el básico, ya esto va a ser pan comido, ¿verdad? Pero es un proceso y hay que pasar por esto, ¿verdad? Así es de que tómense de la mano todo, ¿verdad? Y lancémonos de cabeza. Vamos entonces a la clase. Primero vamos a, antes de entrar de lleno a la clase, vamos a ver las WH words, que no las habíamos visto. Las vamos a ver así de manera general, porque más adelante se ven, pero por cualquier cosa, por lo que vamos va a ver. Va a pasar lista. Tiene razón. Mira, siempre se me olvida, es que me emociono con el inglés. Right now I'm going to do it. Very good. Por eso a veces lo paso mejor al principio. Vamos a ver. Alma Lizeth Molina de Alas. Present. Good. Ana Yesenia Beltrán de Oliborio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landaverde López. Present. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present, coach. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present. Good. José Ovidio Flores Rivas. Here, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Rosa Acalia. Present. Ah, okay. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present, teacher. Good. Sergio Chamorro Calero. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present. Good, perfecto. Antes de continuar, déjenme revisar un par de cosas. A ver, a ver. Bueno, ahora le toca el 101. Déjenme ver. No está Claudia, ¿verdad? Le toca a Claudia, pero si ella no viniera a la clase, yo les aviso quién se va a quedar al final, ¿ok? También... estábamos revisando lo de las tareas y las únicas dos personas que no está completo es Ángela, me falta una tarea y Claudia que no ha venido, ¿verdad? Entonces la nota hoy la mandé a Ángela, así sin esa, ¿verdad? La vamos a corregir hasta el otro sábado, pero siempre les recomiendo a todos hacer las tareas antes del viernes. Ok, ahora sí, vamos a la clase. Y que quedamos que para las próximas tareas, sí, el día viernes podría ser el último día, ¿verdad?
Sí, la otra sí, porque como ya vamos a descansar el 15, ya ahí ya vamos a ir cabal la semana. Entonces va a terminar viernes la semana, la unidad, se puede decir. Ok. Good. Entonces, estas son WH words que nos usamos para information questions, solo para tener un adelanto, por si los encontramos más adelante. What, ¿qué es what? ¿Qué? 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 Muy bien. Entonces lo ocupo para decir, por ejemplo, what's your name, what's your favorite color, cosas por el estilo. Tenemos when, ¿qué es when? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo nos vamos a reunir? A saber, ¿verdad? Porque el COVID está complicado. Where, ¿qué es where? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde nos vamos a reunir? Tampoco sabemos, porque pues también complicado, ¿verdad? Quizá vamos a hacer una bueno, no, lo vamos a hacer mejor después. Why, ¿qué es why? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando preguntamos con why, siempre vamos a responder con because, que es por qué para responder, ¿verdad? Why, ah, because, cualquier cosa. Who, ¿qué es who? ¿Cómo? ¿Quién? Very good. Which, ¿qué es which? ¿Cuál? ¿Cuál? Muy bien. ¿Y how, qué es how? ¿Cómo? ¿Cómo? Muy bien. Ahora, ahorita acabamos de ver lo que significa, cómo la traducimos, pero como hemos venido hablando, es más importante cómo la usamos. Por ejemplo, tenemos what. Entonces, para preguntar, por ejemplo, yo digo, what's your name, ¿verdad? Esa es la pregunta. Pero en español, ¿cómo la hago? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál? ¿Cuál? Entonces ya no es qué. Y entonces. Ajá, entonces aquí vamos a unirlo con which. Which y what son muy similares, pero no iguales, ¿verdad? What lo vamos a preguntar, vamos a utilizar what cuando preguntamos cosas bien generales. Por eso lo usamos con what's your name, porque yo le puedo decir what's your name y usted me puede decir, ah, Hermenegildo, ¿verdad? Cualquier nombre en el mundo me puede decir en español, en inglés, en francés, en lo que sea, cualquiera. Pero si yo vengo y agarro el listado, y en el listado están todos ustedes que son alrededor de 20 alumnos, y yo le pregunto, tendría que preguntarle, which is your name? Ya no sería what. ¿Por qué? Porque which lo utilizamos para cuando tenemos opciones limitadas. ¿Ok? Entonces ahí ya no va a ser what's your name. Yo puedo hacer las dos preguntas. Yo puedo decir what's your name y yo puedo decir which is your name. Y las dos son correctas. La pregunta es cuándo las usamos. Entonces, what, general. Me puede decir lo que usted quiera. Which, opciones limitadas. Otro ejemplo con which. Imagínense que nos vamos para Simán, a ver, no sé, vestidos, camisas, lo que usted quiera. Y ahí hay cuatro colores. Si solo hay cuatro colores, yo voy a usar which. Which is your favorite color? Y de esos cuatro, usted me va a escoger uno. O sea, imaginémonos que hay blue, green, black and white. Ya no me puede decir usted, ah, el fucsia. No, pero es que no hay fucsia. It's not possible. Which. Which para opciones limitadas. Solo de esas que están en el contexto. What, general, cualquier cosa. ¿Se entiende esta parte? Si hay preguntas o dudas, this is the moment. Las otras son más fáciles. When es cuando, y la respuesta de when siempre va a ser tiempo. Hoy, mañana, pasado, ayer, la próxima semana, en el 2028. La respuesta siempre va a ser tiempo. Cualquier tipo de tiempo. Ajá. Perdón. ¿Y me puede poner como otro ejemplo de dónde se deben utilizar esas dos expresiones? What en general, cuando usted pregunta y la respuesta puede ser lo que sea, lo que sea. Por ejemplo, what's your favorite color? Okay. Entonces, what's your favorite color? Usted me puede decir, así vamos a ver la paleta de colores, unos 3,282 colores. En cambio, which es cuando hay
opciones limitadas. Como por ejemplo, yo le enseño dos colores, azul y negro. Okay. Ahí usted me tiene que preguntar, which is your favorite color? De esos dos nada más. Which. Ok. Good. Ok. Pero sí, sería, teacher, pero sería incorrecto utilizar which igual para cosas generales. Sería incorrecto gramaticalmente, sí. Por eso cuando, no sé si en las películas o en algunos videos han escuchado que de repente están hablando y alguien dice, which one? Ese which one es, ¿y cuál? O sea, ¿cuál de esos de que me estás diciendo cuál? ¿Cuál es el que me estás diciendo? Porque hay opciones limitadas, ¿verdad? Which one? Continuamos. Where, que es donde, la respuesta siempre va a ser lugar. En el patio, en la casa, en Metrocentro, en España. Siempre va a ser un lugar. Why es para razones. Y siempre vamos a contestar con because. Ahora, aquí hay algo. ¿Cómo decimos porque sí? Si yo le pregunto, ¿por qué te gusta la pizza? Y usted me dice, ah, ¿por qué sí? Ahí eso en inglés, ¿cómo sería? Ese where. Ese es why, el que dice because también. Entonces, siempre se contestaría con because. Siempre el que va con why se responde because. Igual que en español, ¿verdad? ¿Por qué te gusta la pizza? Ah, ¿por qué ese unido? ¿Por qué no es el mismo que el por qué separado en la pregunta? Entonces, el why es para preguntar por qué. Y el because es para dar la respuesta. Ah, ¿por qué? Para la razón. Ahora, la pregunta es, ¿cómo decimos por qué sí o por qué no? No. ¿Alguien sabe? Because yes, dice. Ok. Vaya, para decir because I not. Sí. Because I not. No. If. If es condicional, ese es sí cuando vamos a dar un condicional. Entonces, no, es bien fácil. El porque sí o el porque no solo es because. O sea, yo le puedo decir, why do you like pizza? Because. O sea, cuando yo voy a preguntar, siempre tengo que poner we. Why, la pronunciación es why. Why. Uh-huh. Sí, que ese es para preguntar why. Por razones, ¿verdad? Una razón de okay. Por qué esto, por qué la otro, bla, bla, bla. Va a ser why. Y para contestar esas preguntas de why, la vamos a iniciar con because. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Repeatedly, profe. Sí, why para decir por qué en una pregunta. Because para responder. Dígame. Pero el because como sería sí y no, o sea. Ah, lo que pasa es que en inglés no hay por qué sí ni por qué no. Because es no hay razón. Entonces usted me dice, ¿y por qué te gusta la pizza? Y yo le digo, because es no hay ninguna razón. Bueno, porque sí o porque no. No hay por qué sí o no. No existe. Decimos solo because. Por eso les digo que no es lo mismo el inglés que el español. Si alguien me dice, mire, pero yo quiero decir porque sí en inglés. Es que no se puede, ellos no lo dicen. No se puede, ¿verdad? Eso, ellos allá no dicen, ellos dicen because, para decir, ah, no hay ninguna razón específica, en vez de decir todo eso, ¿verdad? En vez de decir, porque fíjate de que la verdad es que yo nunca he tenido una razón para que me guste la pizza, no, solo because. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo quisiera, sí, dele compañero, dele. No, la idea, para tener como clara la idea, por ejemplo, si yo preguntara por qué no viniste ayer, uh-huh. Solamente sería why. Ah, no lo sé. Demás no lo hemos visto todavía. Sí, es sí, sí, pero, ver, ¿eh? Sí, pero nada más como para entrar, ¿va? Sí, o sea, why sería why, para ajá, solo why nada más. Why y todo lo demás. Y la otra persona me diría a mí, ah, because no quise, va. Ajá,
Exactamente. O sea que para ¿verdad? Preguntar, si usted preferiría, why porque no, no viniste ayer, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver. Ajá. La otra persona le dice, ah, because estuve ocupado, fíjate, because. Uno pregunta y otro responde. Van unidas esas dos. Sí, ya me quedo un poco más claro. Pregunta. Hola, siempre va a ser because. Cuando siempre, va... siempre. Sí, mire, puede ser que hay alguna situación en la que no diga because, pero la gramática nos dice que sí, ¿verdad? Que si usted dice why en una pregunta, usted va a contestar con because. Pero igual que como cuando hablamos, ¿verdad? Fluido, mira, ¿y por qué no viniste allá? Yo le puedo decir, permíteme, ahorita no puedo hablar. A ella no fue por qué, yo le di una razón, ¿verdad? Dependiendo del contexto, yo puedo decir cualquier otra cosa que es una respuesta válida. Estas por eso se llaman information questions. Yo le puedo preguntar algo y usted me puede decir, y mucha, no hay una respuesta que sea así, así es, ¿verdad? O sea, yo le puedo decir, por ejemplo, ¿dónde será la fiesta mañana? Usted me empieza a decir, pues fíjate de que te quería decir, de que pues la verdad no tenemos un lugar específico, pero sí, bla, 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 bla. Entonces allí, eso es así, ¿verdad? Puede ser algo totalmente diferente. Ok. Ok. Thanks. You're welcome. Ahora, si hay alguna otra pregunta, si no, pues seguimos con las otras tres y luego vamos con el tema de ahora. Ok. Who es quién? Y la respuesta para who siempre va a ser una persona, que no tiene que ser el nombre de una persona. Por ejemplo, ¿quién es el que trajo la soda? Me pueden decir a José Ovidio. Esa sería una respuesta válida. O me puede decir, fíjate que el señor de la esquina iba pasando y entonces él me dijo que si quería una. Puede ser algo totalmente diferente, pero siempre es una persona. Ya sea una descripción de la persona, un nombre de una persona, un título. Una persona. Which ya lo vimos, ¿verdad? Que va con what. Y how es cómo, pero eso se ocupa de muchas maneras y lo vamos a ver también más adelante. Esto es como para hacer information questions, solo es para que tengan una idea, pero más adelante lo vamos a ver un poco más detenido, ¿verdad? Bless you. Bless you. Vale, preguntas o dudas antes de continuar. Dice el how, digo cómo, ¿verdad? ¿Cómo? El how, así se dice, how. How. Es cómo, ¿verdad? Cómo, sí. How. La pronunciación es diferente que el who. Who, ¿de quién es who? Y la última es how. Hay que tener cuidado con la pronunciación, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a decir? Ok, ahora, el tema de ahora. Es este es mágico y maravilloso. Ok, presente simple, dice simple present affirmative and negative statements. At the end of the class, participant will be able to use simple present. Como siempre practicamos, vamos a leer. Everybody, please repeat. Simple present tense. Simple present tense. Indicates an action which happens in the present, but it isn't necessary for actions to happen right now. Simple present tense. Indicates unchanging situations. Unchanging situations. General truths. Scientific facts. Habits. Fixed arrangements. Repitamos esa otra vez. Fixed arrangements.
Topics, arrangements. Frequently occurring events. Frequently occurring events. Bueno, pues. ¿Qué es el presente simple? Cabalito lo que acaban de leer, ¿verdad? ¿Quedó claro? Ajá, mentira. No, vamos a ver qué que leí. Claro, como el fuera escucarado. Bueno, no sé. Vamos a ver. Dice el presente simple. Este es el que vamos a empezar. Bueno, ya lo estamos viendo. Todo lo que hemos visto del verbo to be es presente simple. Pero ahora vamos a ver de lleno qué es, cómo se come, ¿verdad? Entonces, el presente simple dice, indica una acción, la cual pasa, happens, es pasar, en el presente. Pero, no necesariamente acciones que pasan en este momento. O sea, son del presente, pero no está pasando ahorita, ¿verdad? Son líneas temporales que cuando viajamos en el tiempo, ah, mentira, eso es de los Avengers. Entonces, el presente simple es cuando... Como, por ejemplo, cuando decimos, yo como pizza, yo voy al parque, pero ahorita no voy para el parque, yo voy frecuentemente. De hecho, es lo que dice a continuación. Simple present tense indicates, el presente simple indica situaciones que no cambian. Por ejemplo, en el invierno llueve. Eso es así, ¿verdad? Ese es presente simple. En el invierno llueve. Puede que esté lloviendo ahorita o que no esté lloviendo, pero en el invierno llueve. Ese es presente. Lo otro es verdades generales. Yo vivo en El Salvador. Ese es presente. Y no es que esté haciendo una acción ahorita. Hechos científicos. Por ejemplo, el agua hierve a los 90 grados. Es un hecho científico. Eso pasa, sucede. Hábitos, aquí es donde ya entran nuestras vidas. Hábitos, como por ejemplo, me levanto a las 7 de la mañana, hago el desayuno a las 7:30, salgo hacia el trabajo a las 8, almuerzo a las 12:35. Todo eso es presente simple. Yo no estoy diciendo estoy almorzando, no. Yo almuerzo, yo voy, yo regreso, yo hago esto en una rutina, como un hábito. Lo hago. Es una costumbre. O puede ser negativo. Yo no lo hago. Es mi costumbre no hacerlo. Es un hábito. Yo no compro comida en la calle. No me gusta. Eso es presente simple, solo que es negativo. ¿Ok? Lo otro dice fixed arrangements. Como cuando decimos hay un acuerdo fijo. Por ejemplo, los vuelos a San Francisco salen a las 6:00 p.m. Eso es algo que ya está estipulado ahí. Hay un horario. Las clases de inglés son a las 8:00 p.m. Eso es presente simple. Es un arreglo que ya está hecho. And frequently occurring events. Eventos que ocurren frecuentemente. Tenemos clase de lunes a viernes. Eso es presente simple. Los fines de semana voy a las playas. Eso es presente simple. Los fines de semana no cocino. Eso es presente simple. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cuándo lo voy a usar. No es en el momento. Ese es otro presente que vamos a ver más adelante. Es cuando digo yo estoy comiendo, yo estoy durmiendo. Bueno, si lo estoy durmiendo no lo puedo decir, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, ese es en el momento, pero es otro tiempo. Este es presente simple y por ahorita olvidémonos de todo lo demás. Esto es para hábitos, cosas así como las que le vengo diciendo. Yo hago, yo voy, yo salto, yo... lavo ropa, yo plancho, todo eso. Ahora, ¿hay alguna pregunta o duda de cuándo se utilizan? Entonces entiendo que son hechos que están, que hago en la actualidad, pero que no necesariamente estoy diciendo ahorita. Exactamente, son cosas que hago rutinariamente. Yo creo que la palabra que más le queda es una rutina, un hábito que usted tiene. Como yo me baño a las 7 de la mañana, ¿verdad? Yo me baño todos los días, un hábito. Lo hace. Yo trabajo en tal lugar. Exacto, ese es presente simple. ¿Alguna otra? Yo vivo en tal lugar. Todo eso es presente simple. A ver, Benjamin.
una consulta, y siempre es necesario como poner una línea del tiempo, como yo me baño a esta hora. No necesariamente, usted puede decir yo me baño, eso es presente simple. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo más que todo tengo dudas en ese texto. A ver, ¿y qué? Pero no, lo que pasa es que donde dice indicator, indica una acción, uh-huh, y dice an no es, y uno no es one, no. No, porque se acuerda que ya vimos a y an. Decíamos, por ejemplo, she's a doctor. Ella es una doctora, una. Ese no es número, no es one, no estoy contándolas, sino que es indicativo, que es a o an. En este caso es an, porque la siguiente palabra inicia con vocal, que es lo que habíamos visto. Pero siempre que, por eso decíamos que el a o el an no puede ir con los plurales. O sea, yo digo we are doctors. Si yo digo we are a doctors, estoy diciendo nosotros somos un doctores. No good. Ok. ¿Alguna arreglos fijos, que ya están fijos, que no se cambian? Any other question? Si no hay preguntas, seguimos. Hay mucho más que ver. Dígame. ¿Puede haber un presente así? Porque ese presente dice afirmativo, ¿verdad? Presente simple. ¿Puede haber así un presente que no sea afirmativo? Lo que pasa es que aquí en el presente simple hay negativo, hay preguntas, hay afirmativo, pero es presente simple. Ah, presente simple. Any other question? Este es el momento de las preguntas. Yo sé que ahorita empezamos a decir, ¿y esto qué es verdad? Vamos a ver cómo estamos al final de la clase. No se vayan a asustar, es fácil, pero sí es complicado usarlo. Cuando estamos aprendiendo inglés, yo les voy a ser muy honestos, este es el tema que más cuesta. Se nos olvida. Se nos olvidan las reglas, cuándo utilizarlo. Y es normal, ¿verdad? ¿Cuándo van ustedes a poder utilizarlo bien este? Cuando lo practiquen estos 4 o 5 meses, allá por el final del básico, ya va a estar bien. Pero ya van a saber las reglas. O sea, ahorita es como un acercamiento. Esto lo vamos a hacer despacio, lento. Pero es normal que después se equivoque. Todo el mundo se va a equivocar. Eso es de lo más normal, ¿verdad? Entonces, para que no vayan a decir, pucha, que no lo entiendo. Es normal. Esto es normal. Solamente hay que seguir practicando. Es lo único que hay que hacer. Y hay que entenderlo. Por eso empezamos con esto. ¿Cuándo se usa? Para que ya cuando de repente empiecen a ver otros tiempos más adelante, ya sepan la diferencia entre uno y el otro. Eso es lo primero y lo más básico. Ok, entonces. No, esto no lo vamos a ver todavía. Creo que vamos a hacer algo diferente porque esta no es muy adecuada. Sí, creo que nos falta una diapositiva, pero lo vamos a ir haciendo acá. Vaya. El presente simple, que ya vimos que es para rutina, para hábitos, para todo eso, tiene unas reglas gramaticales, ¿verdad? Que es las que vamos a ver ahorita. Lo primero que vamos a ver es la parte afirmativa. Ok. Vamos a hacer esto un poco más grande. Eso es lo primero que vamos a ver. ¿Cuáles son las reglas para la afirmativa? Primero, vamos a usar cualquier verbo aquí. En todo, no solo para el afirmativo. Aquí ya no voy a usar el verbo to be, ¿verdad? Déjenme ver, yo tenía un listado de verbos. No sé si están por acá.
Sí, creo que estamos adelante. Ah, sí, no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver después. Ya sé cómo vamos a ir. Vamos a ver con las reglas. Para la parte afirmativa, vamos a hacer oraciones como esto. Ya no el verbo to be, sino otros verbos. Por ejemplo, I go to the park. Yo voy al parque. Presente siempre. No estoy yendo ahorita. Yo voy. ¿Cuándo? No estoy diciendo cuándo. Simplemente voy. Ahora, esa es una oración en afirmativa. El verbo va a la forma base, el infinitivo. Pero hay una regla de que el verbo cambia en las terceras personas. Aquí lo vamos a poner. Third persons. Para las terceras personas va a cambiar el verbo. La pregunta es, ¿cuáles son las terceras personas? Ya lo vimos, ¿verdad? Así de que, ¿cuáles son esas personas? He. No, solo esas en singular. Las terceras personas en singular. Para las terceras personas en singular, o sea, he. Cuando yo estoy hablando de él, de ella o de eso, al verbo le vamos a agregar una S. No es plural, compañeros. Es la aclaración, ¿verdad? No es plural. Sino que es la forma de conjugar el verbo. Le vamos a agregar S al verbo. Pero a los verbos que terminan, aquí es donde tenemos que aprendernos estas reglas, ¿verdad? No son muchas, pero sí hay que aprendérselas. Los verbos que terminan en O, en X, en SS, en SH, y en CH, a esos verbos no les vamos a agregar S, sino que les vamos a agregar, a ver, vamos a poner aquí un diferenciador, le vamos a agregar ES. Ok. ¿Cuándo le vamos a agregar entonces SOS al verbo? En la afirmativa, eso es lo primero. Todas las afirmativas en terceras personas. He, she, it. Cuando el sujeto es una tercera persona, o sea, cuando yo estoy hablando de él, de ella o de eso, el verbo siempre va a cambiar. Recordemos que es para todos los verbos menos el verbo to be. Hagamos un par de ejemplos. La afirmativa es la que nos va a llevar un poco más de tiempo. Ok. Entonces, ahí arriba teníamos I go to the park. Pero si yo le cambio el sujeto, she, ¿cómo sería el verbo? De acuerdo a la regla que están viendo ahí. She goes. Goes. Very good. Así es. She goes to the park. Y como les comentaba, no es plural. Ella va al parque. Así se conjuga el verbo en inglés. En presente simple. Veas. Entonces aquí lo importante es esto. Primero el verbo y el sujeto. Dependiendo del sujeto, dependiendo a quién yo pongo aquí en el sujeto, así va a ir el verbo. ¿Cambia o no cambia? Eso es lo primero que tienen que recordar. ¿Es afirmativa? Sí. ¿Es tercera persona? O sea, he, she. Si la respuesta es sí, cambia. Creo que así se lo pueden aprender, ¿verdad? Presente simple. Cualquier verbo menos el verbo to be. Todos los verbos. En tercera persona, en afirmativo. Esa es la pregunta que nos tienen para. ¿Es afirmativo? Sí. ¿Es tercera persona? O sea, he, she. Sí. Cambia el verbo. Y estas otras. Termina el verbo en O. X, S, 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 H o CH. No le agrego S, sino que le agrego ES. Hay un par de reglas adicionales que vamos a ver, pero esto es lo más importante.
Pongamos otro ejemplo. Pongamos, vamos a ir haciendo una en una persona y la vamos a cambiar a la otra persona para que se visualice. Por ejemplo, tenemos we run every day. Nosotros corremos todos los días. Hábito, ¿verdad? Si vengo yo y lo cambio y digo he, ¿cómo quedaría el verbo? He runs every day. Run. Solo ese, ¿verdad? Porque no es O, X, S, S, I, S, H, O. Sea, esas cinco tenemos que aprender nada más. O sea, si yo aprendo que en las O, en las X, S, 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 H, y H, que son bien pocos verbos, que terminan en eso, yo le agrego ese. Yo ya sé que a todo lo demás le voy a agregar ese. Bueno, vamos a ver un par de cosas más adelante, pero como les digo, vamos a ir paso a paso. He runs every day. Vea cómo cambia. We run sin este. He runs every day. Ese es el cambio. Por eso ya les decía, hagamos solo con el verbo to be, porque no hemos llegado a esto. Hoy sí ya llegamos, ¿verdad? Ya vamos a ver un listado de verbos para que nos demos gusto platicando de lo que ustedes quieran. Hagamos otra oración. Pongamos my parents. A ver, ¿qué es parents? Do you remember? Familia. Mis papás, mis padres. Los dos, ¿verdad? My parents. No, vamos a poner otro. Watch TV. ¿Eh? My parents watch TV. Pero vengo y lo cambio a mi perro. My dog. ¿Cómo sería el verbo? My dog watching. Watches. Very good. Watches TV. Ya ven que está fácil. Watches TV. Ahí está. Como es una singular de it, va a ser watches. Porque my dog sería it, tercera persona, ¿verdad? Entonces, no tengo necesariamente que ponerle it or she, sino que tengo que saber de quién estoy hablando. De él, de ella, de eso, de nosotros. ¿Verdad? Uy. Entonces, dice, ¿verdad? My parents watch TV. My dog watches TV. Eso es todo. ¿Ok? Por ahorita, ya con un par de ejemplos, ¿tienen alguna pregunta o duda? Perdón, teacher, pero watch es ver. Ver. ¿Y watches? Ver. Es ver también. Sí. Es que no es plural lo que les decía, es ver. Los dos son ver. Ajá. Los pero dos son en inglés, ver. En inglés, para hacer la regla es la que hay que aprender. Tratemos de no verlo como en español. No sí. Es español. No es plural porque es un verbo, ¿verdad? El verbo no puede ser plural. Simplemente es la conjugación de los verbos. Es como cuando allá en el colegio le decían, vamos a ver el pretérito plus cuán perfecto. Y eso era bien fumado, ¿verdad? Entonces, aquí en inglés solo es esto. Es afirmativo. Es tercera persona. Termina en esos verbos, en esas letras. ¿Ya? Lo que no entiendo es si es my no sigue siendo segunda persona. No, porque estoy hablando de mi perro. Si yo digo mi perro, ¿qué es? Es eso. Sí, o sea, my es solo posesivo, no es sujeto. El sujeto ahí todo es mi perro. Igual que el otro, my parents, ellos, mis papás, es ellos. Por eso hay que sustituir, ¿verdad? O sea, si yo digo... El señor de la tienda, digo yo. El señor de la tienda, él, ¿verdad? Ese es él. Porque se está refiriendo a varias personas, ¿verdad? En este caso, en la primera. En la primera. Y en la segunda parent, me refiero... A una, solo a uno. Es it. Yo sustituyo, quizás esa es la clave. Si yo no sé qué es, qué sujeto es, sustituyo. ¿De quién estoy hablando? De eso, de ellos, de nosotros, de tú, de mí,
de los otros. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Identificar, okay. ¿Verdad? Es cuestión de práctica. Ya van a ver que practicando. Yo ya he arrancado con muchos, muchos grupos y todos en este es como que, ay, Dios mío, ¿verdad? Pero después yo les aseguro que ya los he tenido ya por los 3-4 meses y ya hablan bien galán, ¿verdad? Así es que es normal. Sí, bien nice. ¿Y en el básico se termina hablando fluido uno, teacher? No. No. Sí habla. No le voy a decir. O sea, de hecho ya hablamos, ¿verdad? En las conversaciones usted ve que habla. Lo que pasa es sí. Que a veces nosotros queremos en el básico, el problema que tenemos es que queremos decir tantas cosas y nos falta vocabulario y nos falta conocimiento. Entonces, sí. Por eso es de aprovechar esto. Yo por eso les traigo a veces lectura, vamos viendo palabras y hay que tratar de recordarlos, usarlos. Hay que aprovechar, entender esto y utilizarlo, ¿verdad? Es un proceso. Es un proceso, cuando terminen el básico ya van a hablar bastante. En el intermedio ya fluido. En el intermedio ya el maestro no les va a hablar en español. Y le van a entender. Le van a entender. Yo les aseguro que le van a entender. Aquí, no, si yo le digo que si un montón de grupos he tenido y que les ha arrancado del básico, llegamos al intermedio, al avanzado. Y como si nada se va el tiempo, de repente ya se están graduando y van. Y hay unos que van a trabajar en call center, hay unos que van a viajar, que piden becas, ¿verdad? También depende de lo que uno hace, ¿verdad? Miren, todos tenemos niveles diferentes. Eso es normal. Pero lo primero es saber cuál es su nivel y esforzarse un poquito para alcanzar a los demás. Eso es. Si a usted le cuesta algo, tiene que estudiar un poquito más, ¿verdad? Pero si usted dice, eso está fácil y ya me lo aprendo, solo es de practicar. Entonces, eso es al aprender cualquier cosa. Igual, pues, por eso trato de enviarles links y cosas por el estilo. Ahora no les envío, pero mañana sí les voy a enviar. Entonces, es importante la práctica. Y yo lo he visto con todos los grupos que he tenido, con los que he arrancado, han llegado al intermedio. A veces nos separamos y los volvemos a ver allá en el avanzado. Y bien fluido, bien nice. Es así. El asunto. Sigamos con el tema. She goes to the park, we run. ¿Hay preguntas con esto? ¿Te preguntas si no entiende algo? Ahorita es el momento, ¿verdad? Sé que va a haber más preguntas después, eso es normal. Pero si quiere preguntar algo, you can do it right now. Yo creo que es el mismo problema de orden, ¿verdad? Que es de ordenar las... Traten de como pensar la... en inglés. Aprendan sí, las reglas sí. Y hay que pensar en inglés. That's the way it is. Así es, así debe ser. Poco a poco, ¿verdad? Esto no es algo que diga, ahora voy a pensar solo en inglés. Es mentira, pero así como Sabrina que dijo, llegué hablándole en inglés ahí, ¿verdad? Y, así es la onda. De repente usted empieza a tratar de ver vocabulario en su casa. Eso es un buen hábito. ¿Y cómo se dice esto en inglés? Y lo busca y eso lo aprende. Perdón, teacher, yo sé que no estamos en ese tema, pero digamos que qué tan conveniente es así como o qué tan funcionable, más bien dicho, es ver las películas así en inglés y todo eso. Muy bueno, ese es muy bueno. Ahora, lo que yo les recomiendo es en YouTube, vean videos básicos, que no sean muy difíciles, porque si usted pone... Hay videos que empiezan a hablar, what I was a kid, you know, that was working, y ustedes van a creer que dijo, ¿verdad? Busquen videos, incluso de explicaciones de esto, ahorita que estamos viendo el presente simple, si usted tiene tiempo en el fin de semana, usted puede ir y buscar explicaciones del presente simple, y luego conversaciones, usted pone en YouTube conversaciones básicas del presente simple, ahí le van a salir las conversaciones, así, ¿verdad? Tranquilo. Igual, sí. Si usted ya vio una película y ya sabe lo que van a decir, lo puede poner en inglés con subtítulos en inglés y ahí va viendo las palabras. Esa es buena práctica. Se puede. Poco a poco. No se lancen de un solo a lo bien fumado, ¿verdad? Pero sí es buena práctica. O sea, de empezar a escuchar música en inglés, empezar a hacer todo eso. Usted canta las canciones y aprende. Aprende y se divierte. Sí. ¿Verdad? Sí. Ahí de repente lo va a encontrar ahí su significan andar cantando y bailando en inglés y usted cantando, practicando. That is something that you can do. Okay, thank you. Okay. Sigamos con la gramática.
Vamos a hacer varios ejemplos, porque yo sé que es un tema que hay que visualizarlo bien. Sin embargo, hay otra reglita que hay que poner. Por ejemplo, tenemos el verbo study. Entonces, este es un ejemplo de cuando un verbo termina en Y, pero antes de la Y tenemos una consonante. Entonces, este para ponerlo en tercera persona, para transformarlo a tercera persona, sería studies. Entonces, los verbos que terminan con Y, con Y, y antes de eso tenemos una consonante, le quito la Y, le borro la Y y le agrego IS. Y ahí está. Sí. Cuando el verbo termina en Y, pero antes de la Y lleva una consonante, yo voy a borrar la Y y le voy a agregar IES. Y ahí está un ejemplo. Study se va a convertir a studies. Por el contrario, cuando tengo una un verbo que termina en Y, pero antes de eso lleva una vocal, simplemente le voy a agregar la S que ya hemos venido viendo. Play, plays. Nada más. Hay un par más, pero no lo vamos a ver. Solo vamos a ver esto por ahora. Esas son las reglas. Vamos a ver. Siempre para tercera persona, ¿verdad? Terceras personas. Recuerden que solo hemos visto el afirmativo, ¿verdad? Vamos despacito. Lento, ¿verdad? Entonces tenemos study, studies. Ya vimos cuál es la regla. Play, plays. Y vamos a seguir haciendo. Vamos a ir conociendo algunos verbos y de una vez vamos a ir haciendo oraciones. Para que vayamos conociendo verbos, viendo estructuras, etcétera, etcétera. Vamos a ver, ya tuvimos run, tuvimos, hagamos esta. Si yo digo my mom. Vaya, ahí tenemos una. My mom and I cook meat. ¿Qué dice ahí? Mi madre y mi... está haciendo comida. Mi madre y yo cocinamos carne. Mi mamá y yo, ¿verdad? Cocinamos carne. ¿Por qué es cook y no es cooks con S? Son dos. Está hablando de yo. Nosotros. Very good. Ese es nosotros, mi mamá y yo. Ese, si yo quito las dos personas y pongo un sujeto, un pronombre, es nosotros. Está hablando de nosotros. Por eso es cook. Pero si yo pongo solo my mom, y ahí vamos viendo de un solo el verbo cook, ¿verdad? Que es cocinar. Si yo pongo my mom, ahí ya sería. Mi mamá cocina carne. Vea cómo cambia el verbo. Cooks. My mom cooks meat. Ahí ya cambia porque es solo ella. Hagamos otro. A ver. Vale, pongamos esta. They miss me. ¿Qué es miss? Señorita. Extrañar. Extrañar. Vaya, las palabras. No. Las palabras a veces tienen a varios. Tiene razón Patricia. Miss es señorita. Pero aquí, esto sería extrañar. Y quizá antes de entrar en más explicación, veamos la fórmula de afirmativo, porque yo creo que la fórmula nos va a ayudar mucho. ¿Cómo va a ser la fórmula? Primero va el subject. El sujeto es lo primero que va. Yo, tú, ella, Carlos, María, el señor de la tienda, todo eso es el sujeto.
Luego del sujeto va el verbo, ¿verdad? Y luego va el complemento, igualito que en el verbo to be, ¿verdad? I am a teacher. ¿Se acuerdan? Solo que aquí no lleva el verbo to be. Lleva otros verbos. Esa es bien importante. Para el verbo to be, ese ya lo vimos. I am, you are, she is. Yo creo que ahí no nos perdemos. Aquí, esta es la fórmula. Sujeto, verbo y complemento. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Ellos, el sujeto. Ellos me extrañan. Cuando yo veo que después del sujeto hay una palabra, aunque yo sepa que significa señorita, aquí tiene que ser verbo. No puede ser nombre. Entonces, hay palabras que tienen varios usos. Por ejemplo, can. Vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Alguien sabe qué significa can? Poder. Poder, ¿verdad? Yo digo, yo puedo hablar inglés, por ejemplo. I can speak English. Pero si yo digo, I, a can of soda, ahí can ya no es poder. Ahí es lata. Una lata de soda. Entonces, en inglés, eso sucede mucho. Hay palabras que tienen varios usos. ¿Cómo voy a saber cuál es el uso? Dependiendo de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, I can speak English. Vea, esa es esta misma fórmula. Sujeto, I, can, el verbo, speak English es lo demás. Pero si yo digo a can of soda, ahí no lleva sujeto. Solo estoy diciendo una lata de soda. No, nadie está haciendo nada, ¿verdad? Lo mismo nos pasa con esta palabra, miss, que sería, mire, puede ser también perder. Por ejemplo, cuando yo digo, me dejó el bus, decimos en inglés. Usamos este verbo también. I miss the bus. Pero no es que yo extraño el bus, sino que el bus allá va, ¿eh? Me dejó. Y ahí no hay que correr, ¿verdad? Que se vaya. Entonces, they miss me. Ellos me extrañan. Pero vengo yo y cambio esto a, por ejemplo, she. ¿Cómo sería el verbo? She misses me. She misses me. Porque termina en SS. Entonces no es plural. Solo dice ella me extraña. En la primera, ellos me extrañan. O ellas puede ser, ¿verdad? No tiene género. Y en la segunda, ella me extraña. No es plural, simplemente la regla de la conjugación del verbo es lo que tenemos que aprender. Y si se dan cuenta, solo es de ver eso, ¿verdad? A ver, ¿es tercera persona o no? Si es, ¿y termina en qué? Pues le agrego ese o ese. Nada más. Eso es lo que tenemos que recordar y aprender. Solamente eso, ¿verdad? Para la afirmativa. Aclaro. Entonces, hagamos más ejercicios, pero antes de eso, ¿tienen alguna pregunta o duda? ¿Questions? Yo creo que cuando vamos haciendo ejercicios se va entendiendo un poquito más, ¿verdad? Allí ya decimos, es esto. Hoy vamos a hacerlo al revés, hagamos uno con tercera persona. Pongamos... It, a ver, ¿qué podemos poner con eso? Vaya, ahí sería It escapes from me. ¿Qué entienden ustedes ahí? Es algo así como se me escapó. Exactamente, se me escapó. Puede ser que sea un gato, un perro, un animalito, ¿verdad? Que usted lo tiene y se le vaya. Entonces, si usted estuviera allá en Nueva York, dijera, it escaped from me, ¿verdad? Se me escapó. Pero ahora vamos a hacer magia y ahora me van a empezar a ayudar ustedes. Vamos a cambiarlo y le vamos a poner they. ¿Cómo sería lo demás? Escape from me. Solo le quitamos la S, ¿verdad? From me. Ups, le puse dos veces. From me. Se me escaparon.
¿verdad? They escape from me. Ahí está. S-O-S o nada, ¿verdad? Eso es todo. Haremos una más y luego vamos a pasar lista nuevamente. A ver, ¿qué otro verbo podemos usar? Vamos a usar ahora... Va, veamos esta. My teachers give me a book. ¿Qué es give? Dar. Dar. Entonces, mis maestros, plural, me dan un libro. My teachers give me a book. Entonces, yo vengo y vea la magia que vamos a hacer. My teachers. Ya sería solo teacher. Solo la S le voy a cambiar ahí. ¿El verbo cómo quedaría? Gives. 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 La pronunciación sería gives. Gives me a... Y puede ser siempre solo un libro. ¿Verdad? My teachers give me a book. O my teacher gives me a book. ¿Verdad? Una S cambia el mundo. Una S. ¿Verdad? Eso es importante en English. ¿Preguntas o dudas? No entiendo. O sea, bueno, como la... donde dice escapes. Estamos hablando en singular. Sí, porque ahí dice it, mire, it. Sí. O sea, usted pero, ve it, ajá, dígame. Pero la palabra escapes no es, o sea, lo que determina es el it. It, es el que tiene que ir a ver. Para saber cómo va a poner el verbo, usted tiene que ver el sujeto. Por eso hemos hablado en las clases anteriores de eso, ¿verdad? ¿Quién es el sujeto? Eso es bien importante, porque si aquí no sabemos reconocerlo, no vamos a poder poner el verbo adecuadamente. Entonces, lo primero es de quién estoy hablando. En este caso, se me escapó eso. No dice qué fue, pero es un eso. Eso y es tercera persona. Es lo que tenemos que venir a recordar. He, she, it. Cualquiera de esos. Pero tres. Entre escapes y escape, solo la diferencia es el verbo, nada más. El verbo es el que cambia. Sí, el verbo es el que cambia. En función del sujeto. Entonces, dígame. Entonces, hasta ahorita, solo hay que fijarnos tercera persona en singular, ¿verdad? Singular. Plurales no van a cambiar. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Por ejemplo, they, este es tercera persona plural. No cambia. They escape from me. El verbo se queda igual. Okay. Por eso el énfasis es en eso, ¿verdad? Y por eso voy poniendo las dos oraciones. Eso creo que nos ayuda a visualizar eso, de que cuando, o sea, tenemos que venir a ver cuál es el sujeto. Por ejemplo, en primera, my mom, ella, and I, ah, entonces somos nosotros. Mi mamá y yo, nosotros. Y en la segunda, solo mi mamá, ella. Teacher. Ajá. Solo una pregunta para que me quede claro a mí. O sea, que en la última pregunta, en la última oración que acabamos de hacer, se está refiriendo en la primera que mis profesores me regalaron un libro y que en la segunda dice que mi profesor, o sea, que solo un profesor me regaló un libro a mí. Exactamente. Ah, ya. Gracias. Así es. Entonces, en las oraciones estas, aquí lo importante es venir a ver cuál es el sujeto. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, en la primera, vamos a subrayar aquí. Recuérdense que se los voy a mandar, ¿verdad? El sujeto es nosotros. Y aquí es ella. Por eso cambia aquí, porque mi mamá es ella, ¿verdad? Aquí el sujeto es they. Aquí está bien claro porque
va ahí el sujeto, ¿verdad? Va el pronombre que nos ayuda un poco más fácil a identificar. Y aquí también, pero en este, bueno, en este también, ahí va el sujeto. Eso es lo que tengo que venir a ver. Aún, imagínese, aún si usted no supiera qué verbo es, con las reglas, si usted se las aprende, puede hacerlo. No se trata de eso, ¿verdad? Pero solo si se aprende las reglas, usted pudiera cambiarle una oración, pudiera contestar, pudiera hacer muchas cosas. Aquí está el otro sujeto, they. Esto lo hicimos al revés. Aquí, my teachers, ellos, ¿verdad? Y aquí, my teacher, él o ella, no se especifica género. Y por eso cambia, ¿verdad? Esa es la clave del éxito. ¿De quién estoy hablando? De ella, de él, de nosotros. Todo tiene sujeto. Por eso es bien importante esa otra cosa que yo decía en el verbo to be. Todas las oraciones llevan sujeto. Solo hay una, que sí la vamos a ver más adelante, una forma que no lleva. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero de ahí todos los tiempos en presente, en pasado, en futuro, en la voz pasiva, en todo va a llevar sujeto. Incluso los animales, que yo les decía que en español no lleva, ¿verdad? Se fue, se salió el perro. No dice el perro se salió, eso se salió. En inglés sí, it goes away, it escapes. ¿Verdad? Tiene que llevar sujeto y eso nos ayuda a identificar el verbo como va a ir. Vamos a hacer la pausa del medio tiempo. Vamos a pasar lista. Permítame que hay un par de cosas. Ah, ok. Ok. Jacqueline me decía que tenía un problema. Espero que todo esté bien, Jacqueline. Ok. Alma Lizeth Molina de Alas. Present. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Nuestro Carlos. Present. Ah, ok, good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Ahora le toca a usted el 101, Claudia. Nos quedamos después de la clase. Okay. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Thank you. Stephanie Joana Landaverde López. Present. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present. Good. José Ovidio Freires, Flores Rivas. Sorry. Here, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present, teacher. Good. Sergio Chamorro Calero. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present. Eso. Ok. Vamos entonces a continuar. Antes de continuar, ¿tienen alguna pregunta o duda? Yo siento de que está fácil al visualizarlo, está difícil utilizarlo. Yo entiendo que es la primera vez que vemos este montón de cosas y todo, ¿verdad? Pero ayer no se lo podían y ahora ya lo conocen. Y dentro de un par de semanas ya va a ser como que no, ahí lleva ese teacher, cuidado. Ahí van a ver. Entonces, vamos a hacer una práctica. Vamos a hacer algo escrito. Necesito que ustedes escriban.
5 oraciones afirmativas. Hoy sí, no vamos a usar el verbo to be. Cualquier verbo, no vamos a repetir verbo. O sea, 5 oraciones de cualquier verbo, 5 verbos diferentes. Mejor hagamos 6. Y así hacemos 3 con tercera persona y 3 con otras personas. 3 y 3. Y yo aquí voy a estar, pues, si ustedes tienen dudas, no están solitos, ¿verdad? Yo voy con ustedes de la mano. Whatever you need. Pero ¿cómo es que tienen que ser? Oraciones como ellos están, porque es luego to be. Ellos cocinan en las noches. Algo sencillo. Con verbos que usted conozca, o si no se sabe un verbo, me dice, mire cómo se dice esto en inglés. Y yo le digo. Así como las que acabamos de ver. Si se quiere, se las pongo. Para que vean ahí los ejemplos. Permítame. Ok. Vaya, así. O sea, esta es una oración. My mom and I cook meat. Una oración. My mom cooks meat. Esa es otra oración. They miss me. Es una oración. She misses me, es otra oración. Oraciones así sencillas, ¿verdad? Que lleven la fórmula esta, sujeto, la vamos a poner aquí en otro color. Esta es la fórmula de la alegría. ¿Dónde está? Vaya, esa es la fórmula, sujeto, verbo y complemento. Verbos diferentes en todas las oraciones. 3 con terceras personas y 3 con otras personas. Yo los espero. Don't worry. Una consulta, teacher. Dígame. Cry. Ahí aplicaría solamente utilizarlo con ES o tendría que cambiarle a IS. Esa IS. Como lleva Y y antes de esa tiene una consonante, entonces le quito la Y y le pongo IES. Ah, gracias. Good, me gusta, ahí vamos. Teacher, dígame. Yo he hecho una, no sé si están bien, dice my frame room. En el room, o sea, en correr, es donde le tengo que agregar la S más. Vaya, si es my friend, solo uno, sí, runs. Runs, ajá, solo es uno. Ok, that's good. Ok. Teacher. Dígame. Sí, yo quiero decir, ellos comen muy rápido. We eat very fast. Si es ellos, tendría que ser they. They. Ajá. They eat, ¿verdad? Que sería EAT. Y luego very fast. Oh.
Y si yo, perdón, teacher. Dígame, que estamos para ayudar. Si yo pongo she listen to the radio every day. Está perfecto, solo que como dice she, listen tiene que llevar ese. Listens. Sí, sí. Nada más. Sí. Todo lo demás listen. Listens. Listen. Listen. O sea, la S al revés la tiene, la tiene que así. La tiene que listens. Decir. Si no la dice, está mal. Listens. She listens. Ajá. She listens to the radio every day. Good, perfect. That's it. He watches TV. Why is family after war? Sería, sí, he watches TV with, la pronunciación es with, con. With his family. With his family after war. After work, sí, war. Está bien. Uh-huh. Vaya, los espero entonces para empezar a escuchar lo que van a poner. Teacher, I have a question. Dígame. How can I say cantan super bien, super bien? Very good. Puede decir very good. Very good. Okay. Thank you. You're welcome. Teacher. Dígame. Yo hice una oración similar a la de Stephanie, pero quería decir lo mismo, pero con otro verbo, ¿verdad? Pero le puse very well, very well. Very well también está. Ah, okay. Sí. Sí, Patricia, me parece, va bien. Están ahí. Bien así. Yes, good. Caramba. Ya. Me llevo dos. Ya lleva dos. Vamos ya. Ahí. Le vamos a mandar, perdón, la vamos a mandar al chat. No, lo vamos a hacer ahí en vivo para ir corrigiendo cualquier cosa que tengamos. Ahorita yo la envié porque no sé cómo se menciona. No, está bien. Ahí no sería pronunciación, sino. También lo vamos a trabajar, no se preocupe. Ahí vamos sí, a ir. Porque siento que me cuesta demasiado con la pronunciación. Sí, bien, nice, platica, que el día la estuve viendo. Bien chivo le salió. No. O poco de confianza, tal vez falta. Posiblemente, mire, es normal, uh-huh. Ahorita vamos iniciando, pero después yo sé, mire, todo el grupo me ha gustado cómo han iniciado y sé que van a hablar muy bien. Así con que uh-huh. no sabe, ya sabe más que nos, varios acá. Dice que varios me dicen eso, yo casi no sé, pero sabe. Sí. ¿Sabe? Solo que sí, es cierto que hay algunos que tienen un nivel un poco más alto que los otros, pero eso es una ventaja, yo lo veo como una ventaja, porque si usted platica con ellos... Bien fluido, bien nice, ¿verdad? Entonces yo, si yo supiera menos, yo diría, mire, yo con ese quiero hablar porque él habla bastante, hablemos, ¿verdad? Es una ventaja, yo lo veo así, ¿verdad? Ahí me va jalando, me va llevando. Benjamin. Quería mandar aplausos para las... Ah, ok, good. My cat plays why my toys all day long. Sí, estaría bien, solo que la pronunciación siempre recuerde que es with, no why. Why es blanco. With es con. With. 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 W-T-H. W-I-T-H. Sí,
sería with. Sí, with. My cat plays with my toys all day long. Ajá, cabal. Ahí queda cabal, with. Vaya, otro. Zulma always cry when he listens to romantic music. Sería creo que she, when she listens to romantic music. Sí, por ahí va, me parece. Y les está escribiendo usted, ¿verdad? Porque si ocupa el traductor, no va a estar bien. Trate de hacerla usted. Ah, Miguel, dígame. No le escuchamos. Reglas, por favor. Ah, las reglas, ¿quiere ver? Se las pongo. No le escucho, fíjese. Si el verbo lleva doble L. No, doble L, ¿cuál verbo es? Dígame, a ver. Estaba viendo aquí vender. Sell. No, es solo ese. Sells. Sells. Okay. Sí, sells. Thank you. You're welcome. ¿Cómo vamos? ¿Ya terminamos todos? Nos falta un poco de tiempo. Son 6 oraciones. Teacher, ¿algún verbo que termine con vocal y griega? Play, déjeme ver. Play. Ah, no recuerdo otro. Play es el más común. Play. Bye. Thank you. Bye. Ese lleva vocal y griega. B-U-Y. Bye, comprar. Estará bien escrito playa. Playa, sí. Con eso hay que tener cuidado, ¿verdad? La pronunciación. Teacher. Dígame. Yo con eso siempre me confundo porque creo que una vez impresioné a todos porque la pronuncié con E. Ah, con T, sí, no, ¿verdad? Ahí nos metemos en un lío. No, pero es que verdad que cuando es con I... es una cosa, y cuando la pronunciamos con E, es otra. Ajá. Pero también es bien importante, la otra palabra lleva T. Entonces, esta es beach. Beach. Si yo le meto a este sonido una T en medio, ahí sí ya nos metemos en otra cosa. Porque estaba en clase, ya se imaginará mi maestra. Ah, no, pero es normal equivocarse. Ahí solo nos reímos y ya no pasa nada. O sea que hay tres palabras que se escriben igual. No se escriben igual, parecido. Ajá. Y fonéticamente son bastante parecidas. ¿Cuál es playa entonces, doctor? Teacher, perdón. Ay, es que es trabajo. Páseme el bisturí, le voy a decir. Ay, no, número 15, número 3, 16, molares, arriba, cortale. Ay, no. Y mire que yo necesito ir, vamos a ver si hacemos cita ahí. Entonces, playa es con... Playa es B-E-A-C-H. Okay. Y la otra palabra, pero uno tiene que tener conocimiento general. No lo digo, pero igual. La otra es B-I-T-C-H. Ah, ok. ¿Cómo vamos? ¿Terminamos ya todos para empezar a compartir? ¿Alguien falta? ¿Alguna oración le falta a alguien? Es que muchas pidió, teacher. Crea usted. Sí, muchas. Vaya, 2 y 2, vaya. 4 nada más. Si ya tiene 4, we're done.
El asunto es practicar, ¿verdad? Igual esto es una cosa que vamos a practicar bastante. Le vamos a ir sumando un par de detalles poco a poco, pero siempre la vamos a ir practicando. No es un tema que se ve en una clase y ya estuvo, ¿verdad? Good, Stephanie. Bueno, vamos entonces a ir escuchándolos, porque si no, no vamos a terminar. Vamos a ver, vamos a iniciar con, a ver, el de Tim Marín se dice Vamos a empezar con Jairo. Cuéntenos, ¿cuál es eso? Ok. Sí, solo hice tres. Está bien, démoslo. Vaya, la primera es my classmate work every time. A ver, ¿es my classmates o my classmate? No, my classmate. Classmate. Ajá, con S. Ah, con S, classmates. Ajá. Good, that's good. Ok. La siguiente sería those soccer player going to half time. Could you please repeat? Those soccer player going to half time. Quería poner los jugadores de fútbol van al medio tiempo. Ok, sería go, solo go. Ah, ok. Go. Y la última sería the car run to what? Runs, ¿verdad? Runs. Ah, okay. Runs. Very good. Perfect, that's good. Ahora vamos a escuchar a Douglas. Hello, Douglas. Ah, no, le falta, dice. Vamos a iniciar entonces, vamos con Ángela. No le escuchamos, Ángela. Perdón, teacher. Me quedé activado el micrófono. Okay. She goes to school every day. Good. He wants to learn English. Good. And my brother plays video games. Good. We study together. Good. And we play in the park every day. Good. And you watch TV. Very good. Nice. Perfect. Ahora vamos con Ana Yesenia. Es que no sé si las he hecho correctamente. ¿Las sí, digo nomás? So, dígalas y si hay que corregirlas, las corregimos. No hay problema. Es que no sé si las hice exactamente como lo que se está pidiendo ahorita. Ok. Va. My friends... students. Okay, okay. So, she's happy family. No. Ahí tendría que ser she has. Ese no lo hemos visto, pero el verbo have es irregular. Para ponerlo en tercera persona es has. Ya lo vamos a escribir. Dígame la siguiente. Has. My mom. Y dancer. Ay, es que no sé. Ahí sería my mom dances. My mom dances. Mm-hmm. Es todo lo que es. Ok, very good. Vamos a escuchar ahora a Stephanie. Ok. Primero la singular. Las que usted quiera. The teacher has a blue Batman teacher. Batman's teacher. Okay. My sister works all day. My mom washes a lot of clothes. Okay. And now plural. My classmates do an excellent job in class. Okay. My favorite boy band dance and sing very good. Okay. My sisters play with me. Okay, very good. Perfect, Stephanie.
Ahora vamos con Benjamin. Ahorita, permítame. Ok. Que las tengo guardadas en el teléfono, entonces las tengo que buscar. Of course. Tenía una duda, bueno, tenía una duda con lo que le dijo a... No me recuerdo el nombre. Yo puse they have many plans. But es como es they, solo sería have, no cambia. Okay. Mm-hmm. My brother cries for your ex-girlfriend. Vaya, ahí está bien, solo que, vaya, si usted le pone así, al traducirlo sería, imagínese que yo estoy hablando con Carlos Miguel, y yo le digo, fíjese Carlos Miguel que mi hermano llovía por su exnovia. Entonces, your ex-girlfriend is not correct, porque le estoy diciendo a la otra, está llorando por tu exnovia. Entonces sería for his, por la de él, for his ex-girlfriend, ¿ok? Es sigamos. Cierto. Ajá. Sí, ajá, esa es, se puede, ¿verdad? Es posible, pero no sería, sería un poco raro. Gracias. Okay. Alexa and Carlos takes a coffee. Take, sin S, esa no lleva S porque son ellos, Alexa and Carlos. Okay, okay. She lives in the big city. Very good. She lives in, ahí sería in a big city. A big city, ah. Uh-huh. The big city o a? A big city, in a big city. Uh-huh. Puede ser, de hecho, the big city, sí. Se puede quedar así. Ok. Mom drives long distance. Very good, long distances. Her teacher works hard for teach. Very good, nice. Sí, ¿verdad? Okay. Sí. Las primeras tres las tengo mal. Ah, pero son detalles, mire, lo acabamos de empezar a ver, ¿verdad? Entonces, esta es la primera práctica, sí, aquí cuando vayamos en la práctica 25 ya va a ser pan comido. Bueno, gracias. Ok, no, pero estuvo bastante bien, me gusta, nice. Vamos a escuchar ahora a Luis Ernesto. Hi. Hello. She eats a lot of food. Good. The students play at the school. Good. Carlos washes the clothes. Okay. My classmates and I write an amazing history. Very good. Carmen spells her name. Good. Ahí, ¿verdad? Very good. Perfecto. Ahora vamos a escuchar a Gabriel. Hi, teacher. Hello. My friend runs. My friend runs. La pronunciación sería run. Run. Uh-huh. Run. She raised early. Repeat, please, that. She raised Harley. Harley, creo que es, ¿verdad? Harley, yeah. Okay. Yo creo que como es she tendría, y el verbo es race, como de correr una carrera, tendría que ser races. Races. Mm-hmm. Yes. Yeah. They bite in the morning. Okay, they bike in the morning. Good. In the morning. We ate pizza. We eat pizza. We eat pizza. Mm-hmm. He sleeps early. He sleeps. He leaks are sleeps. Sleep. La otra es she plays soccer. Okay, good, perfect. Okay, perfect. That was good, good. Vamos a escuchar a José Ovidio Flores Rivas, en directo y a todo color. Aquí están mis apuntitos. Ok, dele, vamos a ver. Vamos a ver el primero. Dice, she listens. She listens
to the radio every day. Good. He watches TV. His family after war. With his family after war. Good. She watches TV. His family after war. Sería with his family after work. Con su familia. Ah, okay. Ah, sí. With. Dice, my aunt finisher. My aunt finishes work at 5 p.m. Okay, at 5 p.m. At 5 p.m. Good. My younger brother know how dry. Knows, ese lleva ese. Knows, sí. Ajá, porque es my younger brother, sí, sería mi hermano, sí, menor. Correcto, my younger brother. Knows. ¿Y cómo se pronuncia? Canove. No, knows. Uh-huh. My younger brother knows how dry. How to drive. Ah, okay. Ok, aquí le voy a poner. Teoba. Sí, to drive, ese es infinitivo. Pero aquí dice, o sea, en realidad quise poner no sabe, como no sabe manejar, algo así, ¿va? Lo que pasa es que las negativas no las hemos visto. Esas ya son otros 5 pesos. Bueno, to drive, bueno. Uh-huh. Y la última es, bueno, eran 6, pero yo solo 5 hice, teacher, discúlpeme. Está bien. No, estamos bien, el asunto es practicar. Mario catches the bus to school very early. Very good. Catches the bus, ese sí es the bus, así como cuando vienen los que están en Estados Unidos un montón de tiempo, se han escuchado, ¿verdad? Ay, sí. Ahí viene el bus. Ahí viene, cabrón. Así es la pronunciación, the bus. Entonces sería Mario catches the bus to school very early. Good. Como temprano. Muy early, temprano. Uh-huh. Very, muy temprano. Very good. Hasta ahí, teacher. Very good, that is fine. Vamos a escuchar ahora a Carlos Miguel. Okay. Va, ya valió, vamos. Okay, teacher. Hello. Son básicas, teacher. Of course, don't worry. Usted dele, láncelas. Se oye lejos, Miguel. They built a house. Okay, good. We learn English class. We learn sin S, ¿verdad? We learn. Sí, sin S, porque es no, nosotros. Good, perfect. We learn. He studies every day at home. Very good, perfect. Esa la pronunciación sería studies. Studies, okay. She sells shoes. Good. It's bumps ball. Sería it bumps, ¿verdad? It, solo it. Good, it, good. It bumps ball. Okay. 5 is nada más. Okay, very good. Perfect. Ya, aquí le salió solamente bien. 5. That's fine. A ver, vamos a escuchar ahora a Sabrina.
Okay, I like the color pink. Aha, good. You dance very, very well. Good. They play the piano together. Good. She studies English on Sunday. Good. He runs every day in the morning. Very good. It impresses me so much. Perfect. That was very, very good. Ahora vamos a escuchar a Claudia Guadalupe Castaneda. Okay. My sister cries in the bedroom. Good. Nicole dances in the Adriana's party. Good. The dog eats meat. Good. I study English all the week. Okay. My family and I visit San Juan Opico every week. Good. Carla and Michael go to the church every Sunday. Good, perfect. Very nice, Claudia. Vamos a escuchar ahora a Douglas. Yo creo que hoy sí, ¿verdad? Yes, thank you, teacher. Of course. He knows the students in the class. Okay. She takes every photography. Okay. My dad watches TV. I don't not listen. Okay. Very good. Okay, that's fine. Perfect. Thank you. Ahora vamos a escuchar a Alma Lizeth Molina de Alas. He runs in the park. He runs. He runs. Runs in the park. He washes the dog. Okay. He goes to classes. He goes. He goes to the class. Uh-huh. They like to read. Okay. They like. Esa no lleva ese. They like to read. Sí, recordemos que los que llevan ese son he, she, nada más. He goes camping. Okay, he goes. Very good. Okay, very good. Thank you, Alma. Ahora vamos a escuchar a Jenny. My sister, I dancing. My sister and I, ¿verdad? Yes, my sister and I dancing. Ahí sería dance, solo dance, no lleva ING. Ajá. Dance, okay. I go to the gym. Good. The dog is black. Good. She goes to the gym. Good. When I choose. Como de escoger, ¿verdad? Choose. Sí. Okay, that's good. Where is shoes? Ahí como usa, sí está bien el verbo to be, pero si son shoes de zapatos sería where are the shoes? Porque zapatos es plural, ¿verdad? Thanks. You're welcome, Jenny. Thanks to you, actually. Vamos a escuchar a Rose Acalia con Radio Quijada. She studies English. Good. They play football, soccer. Good. He goes to the university. Okay. Marta and Carla watch TV shows. Okay. You work in the sales department. Okay. I drive to the supermarket. Okay. Papa.
Very good, perfect. Patricia. Las mías son las que escribí y las que mandé. My son and I work. Good. My brother works. Good. We go to the beach. Okay. ¿Cuándo? He goes to the beach. Okay. No solo esas cuatro. Very good. That's nice. Vamos a escuchar ahora a Eric Renderos. My brother gives me a bike. Okay. My girlfriend and I runs every day. I see a runs in ese. Yes. Mm-hmm. My cousin give a ball. Hits. Huh? Sí, hits con ese. My dog escaped me. Okay, escape from me. Okay, from me. Mm-hmm. Okay. Okay, very good. Perfect, okay. Eric. ¿Le falta alguna? No, ya no. No, solo cuatro. Okay, good. Ahora vamos a escuchar a Zulma Yaritza Oliva Córdoba. I eat a tomato. Okay. She eats a tomato. Okay. They talk a lot. Okay. He talks a lot. Okay. We sleep soundly. Okay. My cat sleeps soundly. Okay. I reach the goal. Christina reaches the goal. Okay. Okay, very good. Thank you, Jaisa. Todos han hecho un trabajo excelente. El tema yo sé que es algo complicado, pero yo creo que han asimilado bastante. Sé que hay dudas, pero hemos arrancado muy bien. Vamos a hacer una pequeña práctica de un ejercicio que tengo por aquí. Ok. Fácil. Yo creo que este va a estar fácil. Solo es de escoger la respuesta. Ay, yo creo que ya está la respuesta. Ah, no, en las últimas no. Vamos a ver. Número uno. We sometimes, ¿cómo sería? We sometimes read. We sometimes read books. Sometimes, ¿qué es sometimes? A veces. A mí me encantaría leer toda la tarde tomándome un café, pero ya no hay mucho tiempo cuando uno trabaja. ¿Verdad? La número dos, Emily. Ajá. Sería con goes to the disco. Ay, no nos invita la Emily. Emily goes to the disco. Emily goes. Goes. La pronunciación sería goes. Okay. Goes. Number three. It often is rains. On Sunday. Very good. It often rains on Sundays. Very good. ¿Qué es often? Frecuentemente, a menudo, bien seguidito. Often. Often, sí. La pronunciación es a la T, casi no se dice. Often. It often rains on Sundays. Ok. Igual Sundays, no vamos a decir Sundays o Sundays, porque estamos diciendo el día del hijo o alguna otra cosa, ¿verdad? Sunday. Porque si digo son, es hijo. Son. It's not correct. Sunday. Sunday. Okay. Number four, Pete and his sister. Pete and his sister wash the family car. Esa creo que está clara. Ahora, hay que tener cuidado con wash y con watch. Wash. No es lo mismo wash que watch. Una lleva SH y la otra lleva T y CH. Si lo dice mal, va a estar diciendo algo raro, ¿verdad? Imagínense que usted dice, I wash TV. Y le van a decir, ¿y usted lava la televisión en serio? No, ¿verdad? Entonces, la pronunciación es muy importante cuando estamos hablando. Sería, I watch TV. O, I wash my clothes. Okay.
Okay, number five. How is it going to be? I always hurry the bus stop. Okay, I always hurry. Hurry to the bus stop. Entonces, hurry, ¿saben ustedes qué? Siempre, no. Hurry up, dicen a veces. ¿Saben que cuando yo le digo hurry up? Hurry up. Métale, ¿verdad? Apúrese. Entonces, apresurarse. Sería, yo siempre me apresuro a la parada de bus. Le meto porque si no me voy parado, ¿verdad? Entonces, hurry. Es esa, hurry. Oh. Number six, ahí está el verbo. Entonces, ¿cómo sería? I like lemonade very much. Me gusta la limonada mucho, más cuando lleva albahaca, ¿verdad? Maravilloso. Oh. I like lemonade very much. Okay, number seven, the girls always listen to the pop music. Listen, ¿por qué no lleva ese esa? Porque es primera persona. Yes, plural. Plural, the girls, ellas. Ay, es cierto, no lo había visto. The girls always listen, sin ese, to pop music. ¿Qué es always? Siempre. Siempre, ¿verdad? Como las promesas aquellas que le hacen a uno. Yo siempre te voy a querer. Mentira. Entonces, always es siempre. No, es un chiste, ¿verdad? No sé cómo estamos ahí. The girls always listen to pop music. Las chicas siempre escuchan música pop. Nice. Number eight. Janet never wears jeans. Primero, ¿qué es never? Nunca. Nunca te voy a olvidar. Mentira. No es cierto, son chistes. Entonces, never, ¿verdad? Nunca. ¿Y wears? ¿Qué es wears? Vestir. Cuando estamos hablando de ropa, no usamos use. Existe un verbo que es use, que es usar. Pero eso es usar la computadora, usar el carro. Cuando hablamos de ropa, el verbo es wear. Usar ropa, vestir ropa. Lentes también es wear. Wear glasses. Entonces, aquí vamos aprendiendo muchas cosas, ¿se dan cuenta? Hoy hemos aprendido muchas cosas. So, number nine, dice Mr. Smith. Mr. Smith teaches Spanish and French. Very good. Mr. Smith teaches Spanish and French. Entonces, Mr., ¿verdad? Porque es el señor Smith con apellido. Enseña español y francés. Si se dan cuenta, los gentilicios en inglés van con mayúsculas. Spanish, French, English. Todo eso va con capital letter siempre, todas las veces. La última dice you. You do your homework after school. Very good. You do your homework after school. ¿Tú qué es do? Hacer. Tú haces tu deber después de la escuela. Igual que ustedes, después de la clase, que hacen la actividad y la pregunta. Bien, nice. Entonces, a ver, si en vez de you dijera she, ¿cómo sería el verbo? Does. Ese mañana no, ¿verdad? El lunes lo vamos a ver un poco más a profundidad, porque ya no va a ser verbo, vamos a hacer magia y lo vamos a convertir en otra cosa, ¿verdad? No se pierda el próximo capítulo de la clase de inglés porque va a estar bueno. Venga, por favor. Entonces, do you have any question? ¿Tiene alguna pregunta? No. Claro, como la horchata. Hoy hemos aprendido muchas palabras, muchos verbos, muchas reglas. Estoy contento porque creo que la mayoría han aprendido la mayoría de cosas. Sé que no es todo, pero creo que sí se ha aprendido bastante. Para terminar, vamos a repetir las oraciones para ver la pronunciación. Luego pasamos lista y luego se queda Claudia y nos despedimos hasta el lunes. So everybody, let's repeat. We sometimes read books. We sometimes read books. Emily goes to the disco. Emily goes to the disco. It often rains on Sundays.
It rains on Sunday. Digamos siempre la S en los verbos cuando toca rains. Si no dice la S, no le van a entender. Es muy importante. Rains. Number four, Pete and his sister wash the family car. Pete and his sister wash the family car. I always hurry to the bathtub. I always hurry to the bathtub. I like lemonade very much. I like lemonade very much. The girls always listen to pop music. Janet never wears jeans. Janet never wears jeans. Mr. Smith teaches Spanish and French. Mr. Smith teaches Spanish and French. You do your homework after school. Very good, my friends. ¿Hay alguna pregunta o duda antes de terminar la clase de ahora? Estamos claro. Vamos bien, ahí like it. Vamos haciendo un excelente trabajo. Vamos a pasar lista porque si no me regañan. A ver. Alma Lisette Molina de Alas. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamin Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present, teacher. Ah, ok. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present, teacher. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landaverde López. Present, teacher. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present, teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Here, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lisette García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Ok, my friends, si no hay preguntas o dudas, pues, I wish you have a very nice weekend, sleep, rest, practice English, and see you next Monday. Bye-bye. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye-bye, teacher. Bye-bye, compañeros. Pasen lindo fin de semana. Y no, hermano. Good night, compañeros. Nice. Que disfruten su fin de semana todos. Igualmente. Teacher, una consulta. Sí me anotó en la lista, me escucha. Es que he tenido problemas con el Inter. Sí, le puse ahí la asistencia. Ah, ok. Gracias, teacher. You're welcome. Good night. Hello, Claudia. How are you? Hello, teacher. I'm fine. And you? Bien. Estoy aquí, pues, deseando ya acostarme. Dormir. Igual. Ok. Sí, yo sé que es un poco pesado, ¿verdad? Pero es bueno aprovechar la oportunidad. Sí.
Estas sesiones son como para, en primer lugar, ver cómo vamos, si tiene que haber avanzado, si tiene algún comentario. Además, para ver si tiene alguna pregunta, ya sea de las clases que ya vimos o de alguna cosa que usted siempre se ha preguntado en inglés, ¿verdad? Y para practicar un poco. Entonces, primero, ¿cómo vamos? ¿Cómo siente que hemos ido? Bien, bien, bastante bien. Nice, good. ¿Tiene sí. alguna pregunta, duda en algún tema? Creo que por el momento no. Sería quizás igual de conforme la práctica, ¿verdad? También van saliendo las dudas, porque por ejemplo yo ya tenía bastante de no ver nada de inglés, bueno, a excepción de la música, pero siento que en la música es totalmente diferente, ¿verdad? Porque aquí por la gramática y todo, ¿verdad? Pero creo que por el momento no, porque igual ahí tengo que ir a estudiar verbos, porque hay muchas cosas que no las recuerdo, ¿verdad? Entonces tengo que ir a ver eso para tener un poquito más de vocabulario. Sí, mire, es cuestión de práctica, así como dice. Yo creo que usted tiene un buen nivel, ha iniciado bastante bien, habla bastante, ya conoce bastantes cosas. Es de ir puliendo algunas situaciones, uh-huh. practicar, y luego va a llegar al nivel donde ya va a empezar a aprender muchas cosas nuevas. Pero lo bueno es que ya tiene una base. Eso lo hace más uh-huh. fácil, ¿verdad? Más solo de recordar uh-huh. esto, esto no lo sabía y por eso uh-huh. así, cosas por el estilo. ¿Tiene alguna pregunta de alguna otra cosa, aunque no la hayamos visto? No, no, creo que no. Sí, como le digo, por el momento creo que no, porque sí me siento que, o sea, voy ahí, ¿verdad? Apenas arrancando y no, no, por el momento. Ok, perfecto. Bueno, entonces como tenemos bastantes minutos, podemos practicar. Vamos a hacer una práctica y vamos a ver hasta qué nivel. Ok. Hello. Hello. How are you? I'm fine. And you? I'm very well, thank you for asking. And how old are you? I'm 31 years old. Okay, good. 31. And who do you live with? How do you? Repeat, who, please. Yeah, who do you live with? I live in Soyapango. But who? With who? Who? Ah, con quién? Con quién? I live with my son. Okay. How old is your son? He is eight years old. It's very big. My son is 14 years old. So they're very close. Ah, my son? No, I was telling you sí. that my son is 14 years old. Ah, so okay. Pero sí sería así, ¿verdad? Sí, no, está bien, va bien. Sí, he, okay. And what does he do? Repite otra vez, por favor. What does he do? He's a student. Student. Very mm-hmm. good. Student. Mm-hmm. And what does he do in his free time? What does he do in his free time? Actually, no. Nothing. No student. Nothing. No activities. Okay. Mm-hmm. And what are you doing tomorrow? ¿Cómo se dice inicio? Starting. I study. ¿Cómo se dice? De curso, no sé cómo se dice. A course.
a course of accounting. Ah, very good. Every Saturday. Every Saturday, yes. How long is gonna be? I know, I see. Okay. No capté. Okay, don't worry. Ya más o menos sé hasta qué nivel llega. Eso estaba midiendo. Okay, sigamos practicando. Okay. What do you do in your free time? No es mi tiempo libre, pero I study English. Okay, good. That is good. Yeah, yeah, it's good to okay. practice. And do you practice? ¿Cómo se dice? A partir de mañana. And starting tomorrow. Starting tomorrow, every... ¿Cómo se dice? Saturday, the study accountant. And the course is all day long or is just the morning? Just the morning. Mm-hmm. That's good. It's mm-hmm. better. And the course... It's but complete the requirement, algo así, no sé. Requirement. Requirement. Requirement for the Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública. Ah, yeah, I know that you need to do that one every time, mm-hmm. right? And yes. also you need to study again NICS and NIFS, right? I have a complete 4 hours every year. Yeah. Yeah, I remember that one. I used to work for a bank. Yo trabajaba en un banco y también hacíamos muchos cursos de eso. Entonces, mm-hmm. digo que mi carrera no es inglés, pero me gusta la clase. So, okay. Numbers are fantastic. How do you do? I'm sorry. Okay. What do you do? Well, I work for Google, actually. And my career is business administration. Okay. But before, antes de trabajar en Google, trabajaba en un banco. Y sí, pues, aprendí muchas cosas. Hacíamos las NICs y pasábamos toda la contabilidad inglesa, normas internacionales. Y era muy, muy, muy interesante. Muy estresante sí. también. Por eso me salí. Sí. Porque a veces terminamos a la 1 a.m. y that was too much. Sí, pero me gustan me los imagino. Números. Los números son okay. wonderful. I love numbers. Sí. La verdad es que sí, la mayoría dice, sos contador. Te gustan los números. O sea, es entre sí y es como lo relacionado a prácticamente al cumplimiento, ¿verdad? Sí. Sí, porque la verdad es que es lo más importante es que todo vaya en las cuentas adecuadas, que todo vaya fluyendo, que el flujo de efectivo se refleje en los estados, cosas por el estilo, ¿verdad? Sí, yo tenía un maestro que decía, si al final la cuenta es, o sea, cargar y abonar, o sea, eso es fácil, o sea, la cosa es toda la aplicación, ¿verdad? De la ley sí. y de la norma. Eso, las normas, eso hay que aprendérselas y como no es lo mismo, a mí me tocaba ver eso, que a veces las normas acá en el país y cuando mandábamos los reportes a la casa matriz estaba en Alemania, teníamos que cambiar todo, ¿verdad? Y sacar de esta cuenta sí. y poner allá. Era un asunto super heavy. But it was very good as well. Me gustaba mucho y por eso ahora hago las dos cosas. Trabajo siempre con números allá y doy clase acá porque me gustan las dos cosas. Okay. So, very good. Nice. Good, good. Okay, Claudia, creo que estuvo bien interesante la plática. And by now is everything. Si tiene alguna otra pregunta, duda. No, I don't know. Very good. So, I hope you have a wonderful night, a very good weekend, and see you on Monday. Okay, see you. Good bye night. Good night.